El Explorador de la National Geographic. A continuación, en El Explorador de la National Geographic. En las selvas de Bolivia, el fotógrafo de la National Geographic, Joel Sartori, trabaja encubierto en busca de los escurridizos cerdos asesinos de Madidi. Después, a las remotas alturas del Tíbet, cuatro practicantes de kayak de talla mundial intentan un primer descenso y aprenden una dura lección de la madre naturaleza. A continuación, al Ártico. Una osada inmersión sobre un volcán activo a casi 2 kilómetros de profundidad es la prueba máxima de la ciencia y la supervivencia. En El Explorador de la National Geographic. Un muro de verdor. Es un laboratorio viviente que respira, es caliente, húmedo y hierve. Eso es un cuadro. Es magia. Esto puede matarlo a uno y tal vez no. Esperar, esperar, esperar. Siempre con calor, siempre luchando contra los mosquitos. Así es esto. Misión Cerdos Asesinos. Soy Joel Sartori y estoy en una asignación para National Geographic Magazine aquí en el Parque Nacional de Madidi, en Bolivia. Una de las últimas grandes selvas tropicales que quedan en la Tierra y contiene gran abundancia de asombrosa vida silvestre. Estoy aquí para fotografiar la mayor cantidad que pueda de ella, que incluye aves, reptiles e incluso furtivos cerdos devoradores de hombres. Este lugar es casi tan grande como Nueva Jersey y la única manera de verlo es en bote o caminando, así que me estoy poniendo en las manos de Rosa María Ruiz. Ella conoce mejor que nadie este parque, se ha dedicado a protegerlo, aun cuando el gobierno boliviano está planeando construir aquí una represa. Dicha represa destruiría una gran parte del parque. En las siguientes 3 semanas, ella y su personal nos mostrarán qué es la selva. La sensibilidad de un fotógrafo como Joel puede suscitar la sensibilidad de muchas otras personas. No solo hace saber al mundo lo que hay aquí, sino que sus fotografías comprometen emocionalmente a la gente hacia un área específica. Es mi segundo viaje y estoy emocionado de estar aquí. Primero fotografiaré los guacamayos, pero para hacerlo habrá que levantarse muy temprano. Muy temprano. Cuando uno se levanta, aún está oscuro y luego hay que empezar a caminar. Es aproximadamente 1 hora ascendiendo. Pero una vez que llegamos, no existe nada comparable. Para mí, los guacamayos son lo mejor que tiene este lugar. Llenan el aire con sonido y color. Estoy pesado. Al llegar a la cima, uno está empapado en sudor. Esto es muy tranquilo. Parece niebla sólida, no se puede ver nada. Creo que entrarán en actividad en cualquier momento. Han pasado 2 horas y la niebla finalmente se ha disipado, pero no hemos obtenido mucho aquí y se están moviendo muy rápido. Esto no es nada fácil. Oh, Dios, precisamente cuando estoy cambiando la película. Elegancia bajo presión. Vaya. Lástima. Ya terminé con las aves porque quiero ir a almorzar.
Regresaremos al campamento para intentarlo de nuevo cuando el valle esté cubierto de sombras y entonces las fotografías serán más borrosas. Aún así, trataré de enfocarlas. Es lo que llamamos acción en movimiento. Estaba listo para regresar a los acantilados cuando los chicos vinieron a decirme que habían localizado una manada de cerdos. Iremos allá. Habrá que apresurarse, es una hora de camino. En mi primer viaje no pude hallarlos. Esta vez tengo que fotografiarlos. Estos cerdos no son como los que se ven en las ferias de los pueblos. Dicen que atacan y hasta devoran a quienes los persiguen. Rastreamos a los cerdos. Parece que hay un buen número de ellos. Y se encuentran a la vuelta de ese recodo. Estoy loco por fotografiar a los cerdos, porque la última vez que estuve aquí pasé 3 días y medio esperando que aparecieran. Los 3 días y medio más largos de mi vida, creo, pero no vimos ni un solo cerdo. Mi inquietud por los cerdos comenzó cuando Marcelo, el conductor de nuestro bote, nos contó que el año anterior los cerdos habían devorado el trasero de un amigo suyo porque no trepó lo suficiente a un árbol al ser atacado por ellos. Estos cerdos son pecaríes de labios blancos, difíciles de fotografiar. Sería un gran alivio hacerlo sin que nos maten. Aquí es. Este es el lodazal a donde vienen los cerdos, así que subiremos a la plataforma y esperaremos. Vienen a obtener los minerales. Nos sentaremos completamente inmóviles con la esperanza de que lleguen. Esto parece el escenario de una película. Muy pronto descubrí que los cerdos son los sujetos que menos prefiero fotografiar, porque significa que hay que subir a esta plataforma, que es plana y de madera. Y es como estar en una balsa en el mar, sin esperanzas de que un barco nos rescate. Escuchamos el gruñido de un cerdo. Se aproxima. No deben ver ni un pedazo de piel humana. No les agradan mucho a las personas porque todo el tiempo los están cazando. Como dicen aquí, listo, estoy preparado. Es posible que los cerdos no vengan esta noche. No es lo que habíamos planeado. El área está atestada de jaguares. Los cerdos sienten que son suculentos. Los jaguares los asustaron. Intentaremos de nuevo mañana. Hoy permaneceremos cerca del campamento por si los chicos hallan a los cerdos. Mientras tanto, tomaré fotografías de polillas en la playa. Se dice que si uno orina en la playa, atrae mariposas para fotografiarlas, porque acuden a la sal y los minerales que hay en la orina. Así que lo intentaré. Con permiso. Bien, ya oriné en la playa. Y parece que hay un grupo de hermosas polillas verdes y negras agrupadas en el lugar. Me arrastraré lentamente hacia ellas. Espero que piensen que soy solo un tronco o un despojo de playa. Me arrastro pensando que lo hago sobre mi propia orina, pero lo hago sobre la orina de todos porque todas las personas del campamento han venido a orinar a esta playa. Debe haber mejores formas de fotografiar polillas. Preparar la luz para insectos sí es una de mis actividades preferidas por aquí. Colocaremos una gran sábana y una luz ultravioleta tras ella. Dejaremos encendido un generador toda la noche para atraer enjambres de insectos. Ese es el objetivo. Espero atraer muchas polillas y también escarabajos. Muchas noches solo obtuvimos hormigas picadoras, hormigas voladoras, avispas y otros insectos desagradables. Solo espero los agradables. Observen estos insectos.
Hay uno grande que se camufla con los líquenes. Dios, observen aquí arriba. Es grande. Miren eso, tiene venas en las alas como una hoja. Haré un acercamiento. Es uno de los que pican. Acabo de tragar a uno de nuestros amigos insectos. Distintivo de un profesional, tragarse a sus sujetos. Observen la gran diversidad. Es un lugar maravilloso. Miles y miles de especies atraídas por esta luz. Verdaderamente tenemos aquí un tesoro en cuanto a que el hábitat aún está intacto. Mañana abordaré la mortífera piraña. A los chicos les gusta pescar pirañas como alimento, así que pensé en hacer algunas escenas bajo el agua y fotografiar las pirañas bajo el agua. Llevaré puesto este traje de buceo y cuando ellos me digan que capturaron una, nadaré hacia allá y fotografiaré al pez en el anzuelo. El traje de buceo, si es que puedo ponérmelo, es para evitar que las pirañas me vean como alimento. Súbeme el cierre, Rosa María. No puedo hacerlo. Oh, Dios, y pensé que antes hacía calor. Eso me dolió. ¿Este es el camino hacia el cardumen? Listo, preparado. Estas aguas están infestadas de pirañas. Obtuve una toma y una cena verdaderamente deliciosa. ¿Observan su apariencia? El sabor es igual. He estado aquí una semana y creo que ya es hora de fotografiar los guacamayos. Es el segundo día en que intento que los guacamayos vuelen. Es mi cuarto día aquí. Es el sexto día. Creo que se están burlando de mí. Excelente, por fin un buen día. Hay toneladas de aves en el aire. ¡Qué gran alivio! No puedo esperar para ver este material. Me siento como un niño en la noche de Navidad. Ya envié un rollo de película y espero con ansias que me lo regresen. Para mí, la mejor parte de la fotografía es ver los resultados. Cada rollo es como un pequeño recipiente de esperanzas. Ya tengo polillas y guacamayos. Ahora debo fotografiar a esos cerdos. Choco encontró a los cerdos de nuevo, así que nos subiremos a la plataforma y quizá pasemos la noche allí. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Hay varias personas sobre esa plataforma y yo soy el único que siempre necesita ir al baño. No podemos movernos. Está prohibido. No podemos hacer prácticamente nada. Me pregunto si esos cerdos existen.
Pienso que tendré que estar aquí durante los siguientes días. No dormí y temía que mis ronquidos los alejaran. Aquí vienen. Es asombroso el ruido que hacen, es increíble. Pero no salen al claro para fotografiarlos y en el fango no se puede. No sé qué los asustó. Rosa María piensa que el viento cambió. El problema es que nuestro olor llegó directamente donde ellos estaban. El viento cambió. Normalmente el viento viene hacia acá, pero cambió y ahora va hacia allá. Es muy posible que esa fuera la única oportunidad porque acuden a este lugar solo una vez cada 2 semanas. ¡Qué suerte! ¿Quién dijo que este trabajo era fascinante? Pudo ser peor. Hay 10 sujetos rastreando a esos cerdos para mí. Lo mío es fácil en comparación. Probablemente sea venenosa y me causaría un shock. Buenas noches. ¿Dónde está mi linterna? Ya llevo 3 días tratando de fotografiar a esos cerdos. Si no vienen hoy, tendremos que renunciar. Los oigo venir. Damas y caballeros, aquí están los cerdos asesinos de Malibu. No parecen gran cosa. Por lo que sé, esta es la primera vez que han sido fotografiados de cerca. ¿Y saben qué? Aún conservo mi trasero. Gracias, Don Choco, gracias. 4 días para 3 tomas. Espero que salgan en la revista. Gracias a Dios. Sí. Malibu es uno de los lugares más increíbles en los que he estado y quiero compartirlo con el mundo. Es también uno de los últimos sitios intactos que quedan en la Tierra. Y si el gobierno boliviano construye una represa aquí, gran parte de él desaparecerá. Espero que mis fotografías logren algo al respecto.